gracias a qué? A las cámaras escondidas, que son un éxito. Que es una travesura. Divertidísima. ¿Qué haces si te encuentras un billete en el piso? Yo hago a ti, mira. Yo pregunto de quién es. No, pero me gusta que dé el ejemplo. Claro que sí, uno debería preguntar de quién es, no agarrárselo y... Es mío. No. Así no, así no. Ni tampoco decir que es suyo si no está seguro. Ay, pero si no hay nadie alrededor, María Pía. Bueno, precisamente eso fue lo que hicieron estos chicos. Fiorella y Kevin se fueron a la calle y lanzaban un billete. Y las reacciones de la gente son tan diferentes que tienen que verlo. ¡Adelante! ¡A ver! El engreído de todos, Melcochita, llega a alborotar la escuelita. Mascotitas que muchos tienen en casita y que es bueno siempre saber un montón de cosas. Pero este hámster que está aquí, con la casita y todo, miren qué lindo, está precioso. Lo vamos a regalar el día de hoy por el Facebook de 321 María Pía. Así que estén muy atentos en casa porque haremos cualquier pregunta que le demos a la doctora Jacqueline Ríos, para quien pida un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. ¿Tu nombre, perdón? Mario Espinosa. Mario Espinosa. ¿Expertos en hámsters o no? Sí. Aquí en Estreo, ¿cómo se llama? Bueno, él se llama Rocco. ¿Ya? Rocco. Tiene 8 meses y hoy día ha venido para bañarse acá, para enseñar. Pero dime una cosa, ¿qué cuidados tiene que tener uno con un hámster? Por ejemplo, este muerde, porque yo tenía uno que mordía. Bien rico. En realidad hay diversas razas de hámster, pero los más dóciles son estos, que son de la raza angora o americanos, ¿no? Ah, que muy bien. Hay unos que son rusos pequeñitos que sí son un poco más difíciles de domesticar. Esos eran los míos. Claro, claro. A los rusos no les entiende nada cuando hablan. A ver, vamos a bañarlo. Al hámster entonces sí se le baña. Al hámster sí se le baña. En la veterinaria siempre tenemos hámster que siempre mensualmente los traen a bañar. Perfecto. Para que estén, ¿no?, limpiecitos. A ver, entonces, ¿cómo sería? Yo llevo mi hámster, doctora Jacqueline, ¿lo puede bañar? ¿Cómo es? Por supuesto. El baño en sí es rápido, ¿no? Como son mascotitas que se estresan muy rápidamente, se les hace lo más sencillo que pueda hacer. Normalmente se les puede hacer con agüita o con un bañito en seco, ¿no? Entonces vamos con el procedimiento. Hay como esto, bañitos en seco que se les puede bañar al hámster. ¿También? Sí. Oh. A ver, vamos. Para el robot, María Pía, porque el robot no se puede mojar, ¿eh? Yo me... Ahí, por favor. Primer plano, ahí está. Ahí está, lo van a afeitar. Ay, no veo. A ver. Ahí está. Ay, parece que se va a afeitar, María Pía. Están echando crema chantilly. Miren eso, están bañando un hámster en vivo. Qué locazo, María Pía. Qué lindo. Ay, qué noche, no, María Pía. No podía imaginar que un hámster se baña. No, yo tampoco, la verdad. Ay, a mí no me gustaría que me saquen el atili cuando me baño. Ay, qué noche. A ver, porque se me va a ver la colita. Ahora lo que vamos a hacer es peinarlo y también secarlo, ¿no?
¡Ay, miren eso! Agárralo bien, no vaya a ser que salga volando. No creo, pero me da risa la carita que pone el hámster. No es más rápido, María Pía. Por favor, este aire. Sí, ¿qué está haciendo en este momento, señorita? Bueno, en estos momentos estamos, bueno, ya le hemos aplicado la espuma en seco. Ahora es, el espuma en seco se empieza a salir del cuerpito mediante el cepillado que se le hace, ¿no? Que también se puede aplicar una toallita, ¿no? Y se le va retirando toda la espuma, ¿no? ¿Con qué frecuencia se le debe bañar un hámster? Normalmente se le puede bañar cada mes se le puede bañar a hámster. Ay, a veces entonces yo estoy bien, María Pía, yo me baño cada mes. Estamos hablando de los hámsters, por favor. No de los ositos. De los seres humanos. Ya. Tú tienes que bañarte todos los días. Yo me baño todos los días. Y ahora en verano dos veces. Yo me baño todos los días. Por favor, ¿ya? Todos los días domingo. Todos los días, ya está quedando bonito, ¿eh? Así que bueno, entonces cada mes se le debe bañar. Esperamos que esté, obviamente no lo puedo, no, bueno, ¿me explicaste que podría ser con agua también? También se le puede bañar con agua tibiecita, ¿no? Claro que ahí hay que secarlo también con más tiempo, ¿no? Al hámster, pero también se le puede bañar con agua, no hay ningún problema. Ya está listo para irse al tono ya. Claro, a la fiesta. Luego de esto hay que quitarle su grito. María Pía, ¿ya sabes qué? Tanta conversación ya me dio hambre. ¿Me puedes invitar tu pan de mole? No es un pan de mole. Ay, ¿qué cosa es? Por favor, explíquele, doctora. Esto acá es esa virutita que se pone en las jaulitas, ¿no? Claro. También tenemos las virutas, que es como base, le sirve el confort para el hámster, para que esté como bastante cómodo, les abrigue también, claro. Eso es como... Pero lo que veo es que el hámster tiene un montón de accesorios, ¿no? Tiene casitas, tiene ahí vemos, mira, las rueditas. La lonchera. A mí me habían dicho que un hámster tiene que ejercitarse siempre, ¿es verdad eso? Así es. Lo importante es darle comodidad al hámster, porque si está en un lugar pequeñito, en un lugar donde no hace muchos ejercicios, tienden a engordar mucho. María Pía, yo creo que Miki debe mudarse. Yo necesito espacio, ya ves, María Pía. Muy bien, lo que tú necesitas es ejercicio. Claro. Miren, miren qué fresco está. ¿Ahora le van a cortar qué, las uñitas? No. ¡No! Ah, no, yo no puedo perder eso. Además. ¡Qué loca! Mira. Y lo van a hacer con una tijera. Claro. Un corto uñas especial. ¡Azu! Ay, mira ese bebé, cómo se deja. Ay, se le cortan sus uñitas. Y miran, chicos, sale una cosita microscópica. Pero ahí sale su uñita. Sale su uñita. Muy bien, chicos, para los que quieren llevarse entonces el hámster que tenemos aquí, mi estimado Miki, tienen que entrar al Facebook de 321 María Pía y contestar la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se le baña a un hámster? ¿Cada cuánto tiempo se le baña un hámster? Facilísimo. Entre todas las correctas, haremos el sorteo y se llevarán a casita. ¡Qué linda mascota! Chicos, les agradecemos un montón haber estado aquí con nosotros, saber que hay un montón de opciones y cuidados para los hámsters. Y quiero agradecer a Veterinaria Cocovet. Los teléfonos y la dirección aparecen en pantalla. Muchísimas gracias, de verdad. Se pasaron, gracias por estar aquí. Y que no sea, por favor, la última, porque acá a los chicos les encanta hablar sobre mascotitas. Ahora llegó el momento de ver a Melcochita en acción con la escuelita. ¡Adelante! ¡No lo veas!